Para Rede Paz es una grata noticia que hoy el mundo le diga sí a Juan Manuel Santos, porque un sí, porque le está dando el premio Nobel de Paz. Porque vivimos todo el montón de personas que estaban nominadas, todas las organizaciones que estaban nominadas a nivel del mundo, y Colombia, y Colombia hoy sigue siendo eje de conversación eh, para toda la comunidad internacional. Es muy clave eh, lo que ha pasado, un respaldo a lo que Juan Manuel Santos ha hecho en estos cuatro años de sentarse a hablar con la FARC. Eh, es decir, que sigue aprobando los acuerdos, que seguimos diciendo que es posible que una paz sí sea completa. Es un espaldarazo a toda la visión de la convivencia que está viviendo en este momento el país, pero es también un llamado a los ciudadanos colombianos para que empecemos a hacer una nueva visión de reconciliación, que nos podamos unir, que podamos generar nuevos espacios donde la palabra y el diálogo sean más fuertes que la burla, que la amenaza, que el, señal, el señalamiento que se está dando en el país a partir de lo que se dio en las elecciones del plebiscito. Entonces, es un, un nuevo camino, una nueva oportunidad. Bienvenido sea el Premio Nobel de Paz para que se resalte el trabajo de los defensores de derechos humanos, de las víctimas y de aquellos que seguimos soñando que la paz sí es posible. Sí. Es un reconocimiento al pueblo colombiano, es un reconocimiento a las víctimas y a todas las personas que están trabajando de una u otra forma por la concreción de la paz. Entonces es también un respaldo que se le está dando a toda la comunidad nacional para que siga aportando y siga apostando por esta paz.